¿Qué pedo, carnalitos? ¿Cómo están? Oh my god, ya me siento como pez en el agua, cabrón. Ya, este es mi primer gameplay comentado desde que me fui al EGS, güey. O sea, desde el miércoles de la semana pasada no hacía un gameplay comentado, chavos, ¿no? Me siento muy bien, ¿cómo están, chavos? El Halo 4, excelentes noticias, ¿no? Ya salió. Juegazo, ¿eh? Si no se lleva Halo 4 el juego del año, yo creo que se lo lleva Black Ops. Bueno, todavía no sale, ¿ah? ¿Eh? Pero no, Halo 4, no mames, no, me tiene sorprendido, de verdad, sorprendido de qué pedo con Halo, ¿no? Pero bueno, ya más adelante haremos un review ya que tenga tiempo de jugarlo más, porque no les puedo traer un review cuando lo he jugado unas cuantas horas, ¿no? Tengo que jugarlo bien, tengo que terminar la campaña, tengo que ver qué onda y ya les daré mi opinión como tal del juego, ¿no? Mientras, lo que sí ya puedo hacer es traerles un gameplay. Este gameplay no soy yo, es mi hermano Aje Boki. Él es el que me está haciendo el favor de sacarme los gameplays. ¿Por qué? Porque él juega mucho mejor que yo Halo 4. Halo en general juega mejor que yo. Entonces, para no ver a un noob todo el tiempo jugando, le pedí a él que me sacara un gameplay para explicar los nuevos modos de juego. Miren nomás qué bonito se ve cómo explota. Las partículas se alcanzan a ver ahí, está de huevos. Bueno, ajá, le pedí a él que por favor me sacara un gameplay de los distintos juegos que hay. Para yo ir explicando las nuevas cosas que tiene el Halo 4 en el multiplayer, ¿no? Aquí están viendo una variante del Free for All. Es un juego Free for All. Pero la variante es que tú eres el rey, por así decirlo. Se llama Regicida. Y cuando eres el rey, tienes una habilidad que es el sobreescudo. Entonces, mientras tú seas el rey, vas a tener sobreescudo. Y obviamente te va a ayudar a matar. Y por eso es que tú vas a querer ser el rey, chavos, ¿no? En este juego de Regicida. Mi hermano está utilizando más bien una clase. Miren, aquí ya me dieron el sobreescudo. Aquí ya le dieron a Boki el sobreescudo. Ya es el rey. Aguanta un chingo de madrazos. Y está haciendo aquí unos pinches VR-azos en el hocico a estos brothers. Se los chinga y te da 10 puntos por cada muerte. El juego termina cuando acumulas, creo que son 250 puntos. Cuando acumulas, no, son más, un poquito más de puntos. Ahorita les digo cuántos son. Cuando acumulas los puntos necesarios para que se termine el juego, entonces miren cómo salen ahí las explosiones. Entonces ahí es cuando ganas, ¿no, chavos? Porque el ser rey no te da más puntos, ¿no? Puedes matar a quien tú quieras y te da la misma cantidad de puntos. Pero tú necesitas ser el rey para tener el sobreescudo. El sobreescudo te va a dar una ventaja enorme, cabrón, sobre los demás. Ojo, chavos, consejo. Estuve viendo que para cuando los que son el rey. Si tú le metes un guamazo, si tú le metes un putazo con el juego, con el Master Chief, le metes un madrazo al rey y le bajas todo el sobreescudo, cabrón. Entonces, ese es un buen consejo para que aquí le quise hacer la ninja a este brother, no le salió. Es un buen consejo cuando si el rey lo tienen cerca, métanle un putazo y luego brinquen y métanle los demás disparos en la cabeza para que se muera súper rápido. O sea, en teoría, con un golpe y un disparo a la cabeza lo puedes matar. Aún teniendo sobreescudo, ¿no? Entonces eso te puede ayudar a ganar esta partida. Y es un modo de juego nuevo, muy entretenido. Está muy padre. Aquí, esto que ven aquí, chavos, es una ayuda que todos tienen. Ya ven que en Halo Reach podías volar y podías correr y hacerte estatua y la chingada. Bueno, aquí este se llama Vista de Prometeo. Y lo que hace es que hace un escaneo, en todo el mapa por unos segundos y te dice dónde están. Los enemigos, ¿no? Bueno, te los muestra en rojo. Miren, aquí la ninja la quiso hacer. Desgraciadamente no le salió. Pero la ninja es esta acción donde tú brincas. El güey que te viene siguiendo se pasa por querer pegarte. Y tú le pegas cuando él se pasa para adelante, ¿no, chavos? Yo sé que los expertos de Halo ya lo van a saber. Pero los que no son expertos de Halo y dicen, ¿qué pedo con Halo? Bueno, chavos, a ustedes se los cuento, ¿no? Otra técnica también muy buena es esta que está aplicando aquí Boki. Es tirar granada y luego disparar. Tírenle granada donde crean que va a salir el mono. Para eso sirve la vista de Prometeo, para que más o menos le calcules dónde va a salir. Ayuda muchísimo, miren ahí. Ayuda porque ahí se ve dónde está el mono en rojo. Y tiren granada, con eso le bajan el escudo. Y ya después disparando, igual tiro a la cabeza y se lo chingan, ¿no? Son buenas técnicas. Obviamente hay que practicarlas para que te salgan bien. Pero como pueden ver, Boki siempre tira una granada primero. Siempre que ve a alguien, el cabrón parece que lo va a apedrear en vez de dispararle. Le tira la granada y después lo mata. Eso te ayuda a hacer muertes más rápido. A que si te sale un segundo enemigo, te dé tiempo sin recargar el VR o el DMR. De seguir matando al que sigue, ¿no? ¿Qué clase estaba usando Boki? Boki estaba usando el VR desde el inicio. Aquí ya se convirtió en el rey. Estaba usando el VR de inicio.
Y ahora ya hay perks, por así llamarlos, no se llaman perks, pero ya hay ventajas que son, por ejemplo, ahorita él trae la de recargar rápido, es una excelente ventaja para usar, o una excelente ayuda para usar en este tipo de juego, porque te ataca mucho, como tú eres el rey y tus enemigos siempre ven dónde estás, te disparan y te atacan y te tiran granadas continuamente, ¿no? Entonces es bueno traer esta arma para esta ayuda para recargar. Y pues le funcionó muy bien. Aquí gana el juego. Y ya se acabó, banda, este gameplay. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Espero les haya gustado. Bye. Y pues ya saben, carnales, del lado izquierdo van a ver el video anterior. Y del lado derecho van a ver un video random que yo personalmente elijo. El video random, carnales. Uno que sé que les va a gustar. Así que púchale para la izquierda, púchale para la derecha. O sígueme en Twitter para estar más en contacto. En el Facebook también, Clan Aztec Gods AG. Ahí para estar en contacto todo el tiempo, chavos. Nos estamos viendo. Gracias por ver los videos. Bye.